olviden suscribirse, comentar, dar like. Bueno, pues hoy vengo con un abriendo bolsitas con Laurita. Y es esta bolsita que encontré, que trae un montón de aretes. Y por lo que se ve, son puros aretes antiguos, así de Disney. Entonces, bueno, pues me traje esta bolsita y esa la compré en la tienda de segunda. Así que pues vamos a ver exactamente cuáles vienen aquí. No fijan eso, están súper antiguos. Oh my goodness. ¡Ay, están padrísimos! Están padrísimos. Ok, so bueno, vamos a empezar. Y bueno, el primero es este. Y este es de Pocahontas. Entran estas calcomanías, supongo, de cuando todavía los vendían en la tienda. Pero vean, dice aquí tres arriba. Es este. Si no, no dice el año, no dice nada. Ahorita vemos los demás. Pero sí, vean, estas son unas de Pocahontas. Muy cute. Entonces es el primero. Y veo que vienen dos más. Ah, esos son de clips. Son exactamente iguales a esos. Pero ni siquiera los voy a sacar. Son exactamente iguales, pero vean, esos son de clips. O son así. Esos son de esos que, aunque no tengas el agujero en el oído, te los puedes poner porque son de clip. Y bueno, pues son exactamente iguales. Solo vienen dos de esos. Viene este. Ay, vean, este trae dos. Trae estos que son iguales a aquellos. Y trae este que son unos girasoles. Que ya ven que la... ella se identifica mucho como con los girasoles, la ponen mucho con girasoles y así. Miren qué bonitos. Okay. Y vienen estos. Y esos son de la Esmeralda, vean eso. Esos están bien bonitos también. Surgical Seals, esos son así como que también así de esos que entran así. Y bueno, son de El Jorobado de Notre Dame. Y son con tema de Esmeralda. Y esos cuelgan. Aquí nada más son así como que planos, pero esos cuelgan, qué bonitos. Y vienen otros de Esmeralda. Y los paquetitos vienen así como que unos más dañados que otros, pero pues igual, los aretes no son usados porque vienen todavía en su paquete original. Y vean, estos son también de Esmeralda, pero son diferentes. Aquí son como de plástico, si ven, son como moldeados de plástico. Y estos son como esos como, dice Disney todavía acá atrás. Son los originales de Disney y bueno, son así. Qué bonitos están estos. Muy cute. Y vienen estos. Estos son de Cartoon Network, que era una programación en la tele en los 90s. Ah, son de 1996. Supongo que esos también son como de los 90, 96, 97 por ahí. Y sí, eso sí dice 96. Y vean qué bonitos. ¿Estos quién trae? No sé arriba quién trae, no alcanzo a ver, pero este de abajo es, me parece que Jerry, de los del Tom and Jerry, el gato y el ratón, ese Tom and Jerry. ¡Qué bonitos! El mono de arriba no lo alcanzo a identificar quién es, pero este de acá es el ratón. El ratón Jerry. Y viene estos, vean estos, qué bonitos. Estos vienen siendo de los Jetsons, del perro mascota de los Jetsons. Miren qué bonito. Very cute. Igual son del 96. Dice Cartoon Network acá atrás. Están bien bonitos. Y viene este, que este es de Blancanieves y los Siete Enanos. Y bueno, viene aquí. ¿Quién es este? ¿Dormilón? Sí, creo que es Dormilón. Miren qué bonitos están. Y el paquete me encanta. A pesar de que están así como que bien, pues algunos les digo más dañados que otros, pero me encanta haberlos encontrado con su paquete original de esa época. ¡Qué bonito! Bien, es este. Y los siguientes son estos. Y estos son del 101 Dálmatas. Y bien, estos son diferentes. Vienen así y trae en un lado un dálmata. Ah, esos son como de madera. Sí, son como de madera. Y de hecho no pesan casi nada. Este pues trae un dálmata y acá trae como una pelota. Miren qué curiosos, estos son como diferentes. Pero así, pues así son. Qué bonitos están. Eso sí, vienen estos de los dálmatas. Y me encanta el paquete de este, qué bonito también. Los siguientes son estos. Y estos también son de Cartoon Network. No recuerdo los personajes estos. Si saben, déjenme saber en los comentarios. O trataré yo de dejarlos por aquí. Pero vean, traen a este perro. Y traen a este. Sé que yo veía esas caricaturas, pero perdón, ni siquiera me puedo acordar de los nombres. Pero son perros los dos y son diferentes, pero pues así son. Son de Cartoon Network. Y también son de Hanna-Barbera y también son del 96. Y vienen estos.
Y ese viene así en esta bolsita. Vamos a ver. Voy a sacar uno porque estos son. Sí, vean, esos son del jorobado. Y esos son así como de hook. Y traen este. Así, es el jorobado de Notre Dame. No quiero enfocar. Ahí está. Ya enfocó. ¡Ah, no quería! Pero vean, esos son del jorobado. Muy cute. Eso es estos. Y este. Este es un pin. Vean, es un pin de Disney. Es original de Disney y es así como con tema de música. Dice música mágica. Días de música mágica. Walt Disney World. Y bueno, eso sí. Muy cute. Está muy bonito este también. Y el último es este y viene siendo otro de Pocahontas. Y este sí es así de que cuelga. Es diferente a este. Son como que y casi iguales, pero vean, este es, son separados y este no trae así de que... O sea, este no trae la parte de atrás así de para que entre así como estos. Y en estos los hicieron de que cuelgan. Entonces sí son diferentes. Pareciera que son los mismos, pero son diferentes. Este trae dos aretes y este trae uno solo, pero cuelga. Qué curioso cómo los hicieron así. Cualquiera hubiera pensado que estos los separaron y los hicieron, pero no, en realidad así son. Pero sí, esos fueron los que encontré. Se me hicieron padrísimos. Son un montón aparte. Entonces, este... Pues déjenme saber cuáles fueron sus favoritos. Yo en esta ocasión creo que mis favoritos fueron estos. Me encantaron estos de los Jetsons. Me encantan los Jetsons, entonces yo creo que por eso me gustaron tanto. Este, los de Esmeralda, esos también están preciosos. Pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Déjenme saber cuál fue su favorito.